Tan guapa doña Silvia, ¿no? Una señorona. Sí. Monstruo sagrado, la verdad, de la escena. Bueno, ¿qué tenemos, ¿Qué? ¿Mañana qué? Tenemos? Pues mañana es ¿mañana el qué? Aniversario número 100 de Sotlante, señor Lascano. Nos vemos ahí en la celebración. Ahí nos vemos en El Ángel. A la una. André. A las dos y a las tres. Órale. Qué gusto saludarte, Enrique, amigos de México al Día. Iniciamos con información de la UEFA Champions League porque ya quedaron definidas las semifinales. Ya tenemos a los cuatro invitados a la antesala de la final y podría repetirse la final de hace dos años de la temporada 2014, 100% española, entre el Real y el Atlético de Madrid, o bien que sea un duelo inédito en el que el Manchester City jugaría su primera final en busca de su primer título histórico. Esta mañana se llevó a cabo el sorteo que arrojó los siguientes encuentros. Vamos a ver, porque son dos enfrentamientos dignos de recordar, van a ser históricos. Real Madrid en contra del Manchester City, la ida el 26 de abril en el Etihad, en la cancha de los Citizens, y la vuelta el 4 de mayo en la cancha del Santiago Bernabéu. El otro enfrentamiento, la otra semifinal también, un choque que sacará chispas, el Bayern Múnich en contra del Atlético de Madrid, la ida el 27 de abril en la cancha del Vicente Calderón y la vuelta el 3 de mayo en el Allianz Arena de Alemania. Y en el sorteo de la UEFA no solamente conocimos a las dos semifinales de la UEFA Champions League, sino también la Europa League, porque también hay dos enfrentamientos impresionantes, increíbles. Liverpool en contra del Villarreal y Sevilla en contra del Shakhtar Donetsk. Las idas el 28 de abril y la vuelta el 5 de mayo. El Sevilla, hay que recordar que es el campeón, y buscará su segunda histórica en esta UEFA Europa League. Y vámonos a otra información, nos vamos directamente hasta el torneo de clausura 2016 de la Liga MX. Tenemos la jornada número 14, que arranca esta noche dos partidazos: Querétaro en contra de las Águilas del América a partir de las 19:30 horas en la cancha de la Corregidora, y dos horas después Tijuana en contra del líder Monterrey, que se quiere afianzar con 33 puntos ya en la tabla general rumbo a la Liga del Fútbol Mexicano. Nos vamos a los partidos de el sábado, porque los Panzas Verdes de León, 6 minutos después de las 8 de la noche, estarán enfrentando al Puebla mañana allá en la cancha del Estadio León Morelia en contra de Pachuca Chiapas, ante los Pumas de la UNAM en punto de las 9 de la noche allá en el Estadio Víctor Manuel Reina de la Selva Chiapaneca, en Morelia en contra de Pachuca. Ahí estamos viendo los mismos enfrentamientos que serán el día sábado. Tenemos Tigres en contra de Sinaloa a partir de las 19 horas, y para el de domingo, Chivas en contra de Atlas, clásico tapatío, a partir de las 17 horas allá en la cancha del Estadio Chivas. Y tenemos más información, nos vamos directamente hasta el Ice Dome de la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental, en donde se desarrolla el Mundial de Hockey. La selección mexicana de esta disciplina buscará esta noche hacer historia y colgarse la medalla de plata en la segunda división B, cuando enfrente a Corea del Norte en su último compromiso del Mundial Varonil de dicha categoría. El título ya no va a poder llegar, porque en estos momentos Australia está derrotando 6-1 a Nueva Zelanda. Tenían que ganar el equipo de Nueva Zelanda, el conjunto neozelandés, sin embargo no se va a dar esto. Australia va a ser el nuevo campeón, pero México esta noche en contra de la República de Corea del Norte estará buscando su cuarta victoria de forma consecutiva, y ayer consiguieron su tercer triunfo en contra de Israel. Suerte para ellos, buen desempeño del equipo dirigido por Diego de la Garma. Y vámonos al rey de los deportes, tenemos Liga Mexicana de Béisbol, porque los Diablos Rojos del México consiguieron su tercera victoria consecutiva y quinta ya en la campaña, al llevarse la serie ante los Rojos del Águila de Veracruz con triunfo de 8-2 en el último duelo en el Estadio Frainano. El compromiso fue dominado desde el montículo por el serpentinero sinaloense Arturo López, que lanzó 5 entradas en las que permitió 6 hits y 2 carreras para colgarse su primera victoria de esta temporada. Vámonos al emparrillado, tenemos información de la NFL, porque la oficina del comisionado de la liga, Roger Goodell, dio a conocer el calendario de la campaña regular 2016-2017, que dará inicio el próximo jueves 8 de septiembre con el kickoff entre los campeones Broncos de Denver y las Panteras de Carolina. Una nueva edición del Super Bowl número 50, el Día de Gracias. Minnesota se verá las caras con Detroit, Washington en contra de Dallas y Pittsburgh ante Indianapolis. La temporada regular finalizará el próximo domingo 1 de enero del año 2017. Vámonos al deporte, Ráfaga. Tenemos información de la NBA, porque este fin de semana arrancan los playoffs. El mexicano Jorge Gutiérrez, tercer jugador azteca en jugar postemporada, participará con los Hornets de Charlotte en contra del Miami Heat, iniciando la serie este domingo en Carolina del Norte. En el juego número 1, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el menú para este fin de semana? Ya arrancan los playoffs. Esta es la primera serie. Golden State, los campeones, Stephen Curry y compañía, mañana en contra de Houston, Oklahoma. El Thunder en contra de Dallas, Atlanta ante Boston, y Toronto en contra de los Pacers de Indiana. Eso es lo que tenemos el sábado, y para el domingo tenemos Cleveland con el señor LeBron James en contra de Detroit, San Antonio ante Memphis, y Los Ángeles en contra de Portland. Lo que tenemos, Enrique, hasta el momento. Nos vemos mañana en El Ángel. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde para echar ese distinguido grito de les guste o no les guste. Les cuadre o no les cuadre. Y por cierto, Lupita enorme.
Felicidades y éxito.